Señor, abre mis labios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme Protégenos, Señor. Todos los días de nuestra vida, no dejes en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, que priman del resto de mis años. Yo es un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas, a ti acude, oh mortal, a causa de sus culpas. Nuestros hijos nos abruman, pero tú nos perdonas. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando con nosotros una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Caminos, anuncia a su pueblo la Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no les atiendas nuestras plegarias, en la necesidad y que todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos peregrinos, bienvenidos. Una vez más se nos da la oportunidad de este encuentro con María Santísima de Guadalupe, para recibir su amor, y el amor no solamente de ella como madre, que lo es, sino su amor que surgió en su santo vientre por el poder del Espíritu Santo, y es Jesucristo, la santa imagen que la representa en el ayate sagrado de San Juan Diego. Constantemente nos dice el sentido de su presencia, el milagro y el acontecimiento, el mensaje del Tepeyac. María, portadora de Cristo a estas tierras para nuestro presente y futuro. Aprovechemos estos encuentros. Hoy vamos a tener presente a Blanca Estela, Rosalba y Leonardo Aguayo Marín por sus necesidades y de todos los aquí presentes, sabiendo que todos tenemos necesidad, y a quién recurrir si no es al buen Dios misericordioso, a la amabilidad de María. Pero también requiere que nosotros colaboremos con él, con ella, y estemos también atentos a las necesidades de los otros, y así hasta bajan nuestras propias angustias. Si nos estamos más viendo nuestras preocupaciones y se nos olvida el de los demás, nos volvemos locos. En cambio, si nos solidarizamos con el dolor de otros, baja el nivel de preocupación y nos ayudamos unos a otros. Los invito pues a que pidamos perdón al buen Dios por nuestros pecados. Confiadamente digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar todo lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un árbol grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Alguna vez se me dijo, y creo que tiene su sentido, que siendo la palabra de Dios el bien supremo que alimenta, que ilumina, que fortalece en un camino adecuado de seguimiento a Jesús, etc., pues hay 2 maneras de escucharla y que ilumine y transforme nuestras vidas con nuestra colaboración, llenos de fe, de disponibilidad. Una es esta. En la celebración de la liturgia, la palabra ya está previamente escogida para que tengamos un acercamiento a la palabra de la Sagrada Escritura a lo largo del año, en los momentos importantes de la celebración de la fe. Y ahí el esfuerzo de nosotros es estar escuchando como María, como la Iglesia debe de escuchar siempre a la palabra con mayúscula, a Cristo, y de ahí iluminar nuestras realidades. Y a cada quien o cada grupo tendrá que aterrizarla en sus realidades concretas. Pero también hay otra manera, que es cuando nosotros estamos desafiados por acontecimientos, por preguntas fuertes en la vida, y esto nos lleva a buscar en la palabra de Dios un sentido, una esperanza, una luz especial. Claro, eso significa que estemos un poquito más familiarizados con la escucha, la lectura sosegada, adecuada de la palabra de Dios. Es como una tijerita, pues, va y viene. Pues bien, respecto a la primera lectura, no falta gente que me ha dicho en sus propias realidades todavía, a pesar de que ha habido muchos cambios en torno al hombre, la mujer, la relación de pareja, la familia, la sociedad, con todas sus luces y sombras, pero todavía hay preguntas acerca de cuál es el verdadero sentido del matrimonio, cuál ha de ser la actitud de los dos, que si los dos tienen la misma dignidad y derechos, que si esto, que si el otro. Hemos escuchado que San Pablo, hijo de su tiempo, en un contexto patriarcal todavía, pues bueno, él no está haciendo una declaración como nos gustaría en estos tiempos. Simplemente se hace eco de la cultura heredada en la que todavía se vive en todo, más o menos, en todo el Mediterráneo, pero trata de que se suavice, que se humanice la relación, que ese patriarcado no sea absoluto al antojo del varón, sino que haya una relación amorosa, de respeto, de solidaridad. Y él dice, bueno, el hombre que atienda a la mujer, la respete, la cuide como su cuerpo. Y la mujer, pues incluso los términos que se usan es viva sometida, respetuosa de su marido. Claro, esto hace brincar a más de una mujer, incluso aquí estoy seguro. Pues sí, el contexto cultural en que estamos hoy, con todos los avances, con todas las contradicciones y esperanzas de nuestro mundo, pues bueno, tenemos otros lentes. Pero aún San Pablo, de alguna manera, lo toca a la luz de Cristo y él dice que bueno, esa relación hombre-mujer, pues se verifica en su plenitud en la relación de Jesucristo y su Iglesia. Y esto nos ayuda como a rebasar incluso el encuadramiento en que vive San Pablo respecto a la relación hombre-mujer. Y se va a lo esencial San Pablo y también nosotros. La relación entre hombre y mujer tiene que ser como la de Cristo con la Iglesia con Cristo. Pero no así como mero principio abstracto, sino que eso nos tiene que llevar entonces a la lectura sosegada del Evangelio. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres aún en ese contexto patriarcal tan fuerte, tan duro, que prácticamente la mujer no podía estar sola ni tomar decisiones? Hubieron excepciones, pero la gran mayoría tenía que depender de un varón, papá, hermano, marido, hijo. Por eso incluso Jesús, ya estando en la cruz, aunque tiene un sentido teológico permanente esa gran frase en la cruz, pero también lo inmediato: Juan, cuida de mi madre. Luego también la otra parte teológica, que es la definitiva para todos, pero está también la preocupación de Jesús por su mamá: te la encargo, cuídala, recíbela, acompáñala. Todo lo que quiere decir con esta petición de Jesús. Tendríamos que ver cómo trata a las mujeres cuando son llevadas a él a juicio o murmuran contra las mujeres o las encuentra a alguna en situaciones, pues sí, de pecado, pero la manera de quererla sancionar es extrema e hipócrita y la defiende. No defiende el pecado, defiende a la persona. Y así vamos a ver incluso una mujer de la que se dice ahí mismo que le sacó no sé cuántos espíritus, o sea que estaba bastante quebrada espiritual, mental y en todos los sentidos, y Jesús la devuelve a la vida plena y se vuelve la gran discípula, la gran enamorada. Hay muchos poemas que hablan sobre eso, no para dar... no confirmar las ideas bobas que andan por ahí acerca de Magdalena y Jesús. Por favor, tenemos que ser más serios los de la Iglesia. Pues entonces ella es la primer discípula, valga la expresión, del alba, con quien se encuentra Jesús. Le sale al encuentro a esta mujer y la envía como mensajera de la buena noticia a los demás hermanos, a los apóstoles. Esto no es tampoco una proclama, no son soluciones de detalle, pero es el espíritu que nosotros hemos de tener en el trato con la mujer y especialmente en el matrimonio, y que se ha avanzado mucho. Hoy por hoy los derechos humanos universales y particulares insisten, aunque a veces hay extremos todavía. Hay cierto machismo que no es lo mismo que patriarcalismo, que todavía lastima, molesta la dignidad en la relación de pareja a la mujer. Y también andan con unas pretensiones muy curiosas, queriendo dar soluciones a los problemas de hoy, querer hacer decir a la Sagrada Escritura lo que no dijo. Pero desde la actitud de Jesús sí podemos nosotros ir iluminando nuestras realidades, a tal grado que por fin entendamos el sentido del relato de la creación. Hombre y mujer los hizo a imagen y semejanza del Señor, su Creador. Ahí está su dignidad, ahí está como proyecto, como futuro, y creo que en el presente bien lo podemos ya aterrizar más que bien, Esto de la relación hombre-mujer, su dignidad, su relación, su trabajo conjunto por la creación, por la familia, etcétera, etcétera. Que cada uno pues le reflexione, no vea tanto por lo pronto el matrimonio del vecino que hace muchos ruidos cuando dialogan o más bien se discuten y se pelean, sino realmente ¿qué pasa con mi matrimonio? Y aunque no esté casado, ¿cuál es mi actitud con la mujer? Y la mujer también se lo pregunte. ¿Cómo yo también evoluciono y busco un mejor trato con Adán? Y crear una nueva relación más apegada a la idea del Creador, más apegada al Espíritu de Jesús. Y bueno, el reino de Dios, que es el bien supremo al que podemos aspirar, que es la presencia de Dios, que transforma desde adentro y de una manera sencilla toda nuestra vida. Vivir en términos del reino de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios, ser la gloria de Dios, haciendo lo posible que los seres humanos vivamos con dignidad a semejanza del que nos creó. Y ya sabemos, a veces muy apretadamente decimos, es verdad, justicia, paz, amor, es todo aquello que humaniza y salva. Y de paso educa, civiliza. Pero no se impone, aún siendo el bien supremo al que podríamos aspirar, al estado de vida que recreara nuestras culturas y civilizaciones y nos llevara a la trascendencia misma de Dios. No se puede imponer, no se legisla, no se impone, lo insisto. Tiene que ser sencillo, por convencimiento personal, por convicción, no por media escucha popular de boca en boca, que también sirve, pero no es esa la forma de hacer que esto impere en nuestras culturas y más en estos tiempos de hoy. Tiene que ser como la semillita de mostaza, pequeñita, sin gritos ni sombrerazos, sin imposiciones, sin antiguas cruzadas raras, sin obsesiones, sin persecuciones ni muerte a los que sean distintos o se opongan, sino por convicción vamos viviendo los signos del reino de Dios, sabiendo que es obra de Dios, plenitud por el mismo Dios, pero colaboración nuestra en la hora de administrar las cosas del mundo, de la vida. Es muy importante captar esto, pues. Vivámoslo, hagamos que este evangelio cada vez se vuelva, por nuestro proceder, por nuestra manera de trabajar, de amar, de organizar servicio público, privado, la cultura en general, señores míos, que se vuelva una cultura de sabor evangélico, no necesariamente confesional, pero de sabor evangélico que humanice, eduque y salve. Y ese es papel de nosotros, y muy especialmente de los hermanos laicos, que tocan todas las dimensiones del mundo social. Y su manera de evangelizar es ser testigos, colaboradores de Dios, haciendo que esta tierra, estas sociedades, estos pueblos, empezando por la misma Iglesia, vivan de otra manera conforme a los signos del reino de Dios. Pero sencillo, sin alharacas, porque a veces también hay gente bien intencionada y se deja guiar pasionalmente, porque no puede ser sin pasión, pero imponiendo. Incluso si tú no eres del escapulario que yo tengo, si tú no entras a mi cofradía, si tú no piensas y actúas en ciertas cosas a mi manera, tú prácticamente no estás salvado. Eres de segunda, de tercera. Por favor, eso no es ayudar al reino, eso es entorpecer. Tiene que ser sencillo. Tan sencillo como dice ahí, llegan pájaros de otras partes a anidar, a posarse, a descansar, a buscar sombra. La Iglesia tendría que ser así, como el gran signo del reino, como la gran trabajadora del reino, donde quien quiera pueda venir a guarecerse, quien quiera venga aquí y encuentre solidaridad y recepción amable. Sí. No es el poder de la Iglesia en sus estructuras o poderes humanos a veces necesarios que se dan en la historia, sino es este testimonio que va cambiando los corazones, las mentes, las culturas, los grupos humanos, que va haciendo surgir un mejor espacio de vida para todos los hijos de Dios. Y la levadura, bueno, pues es más de lo mismo. Si nosotros de veras estamos convencidos, nos volvemos levadura en el pan de la sociedad, en el pan de las escuelas, de la ciencia, del arte, de todo lo que ustedes quieran y manden, todo lo que ustedes tocan, hermanos laicos. No es porque ustedes siempre se les echa la tarea mayor, pero nuestro papel como pastores es como muy determinado, sino es que hasta ciertamente limitado, pero el de ustedes es amplísimo. Amplísimo, es todo el mundo de lo doméstico y lo social, desde lo más material hasta lo más espiritual y trascendente. Sean pues levadura, sí, y más en estos tiempos de violencia, de mezquindad, de religiosidad superficial. Creo que ahí tenemos una enorme tarea de ir convenciendo poco a poco, de ir permeando las culturas. Tenemos toneladas de libros, de papeles magisteriales, de concilios, de conferencias episcopales bellísimas, orientadoras, vigentes, pero necesitamos aterrizarlo en nuestras vidas. Que Dios nos ilumine a cada uno y con la fuerza de María hagamos esto. Porque si salimos igual como entramos, porque solamente venía por mi necesidad, todavía entonces no hemos entendido y saboreado el bien supremo del reino de Dios en nuestras vidas. Cada encuentro con María y por lo tanto encuentro con el Salvador tiene que ser, por muy chiquito como la mostaza, levadura que cambie mi vida, mi ambiente doméstico, callejero, laboral, social. No nos cortemos, pues, las alas de la trascendencia, aunque esté muy encrespado el mar. No nos dobleguemos, no nos humillemos, no nos acobardemos ni nos silenciemos. No pidamos permiso para vivir como hijos de Dios y sin imponer, aportemos. De pie, por favor. Señor, te rogamos pues por tu Iglesia para que sea la primera, no solamente destinataria, sino instrumento de tu reino, que como semillita y levadura va permeando las culturas, va devolviendo la alegría de vivir, la esperanza en esta tierra que en estos tiempos camina a veces entre luces y sombras y a veces más sombras que luces. Ayúdanos a devolver, a reencontrar la luz y la esperanza en ti, Señor Jesús. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los peregrinos, en especial por Blanca Estela, Rosalba y Leonora Aguayo Marín, para que el Señor colme sus necesidades por intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre misericordioso, todo esto que te hemos expuesto y lo que no hemos podido decirte, que sea María Santísima de Guadalupe que interceda. Tu Espíritu abogue, te lo pedimos y esperamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es su hermano. Alabanza y gloria. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a tus ángeles y santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia, sabiamente inspirada por el Espíritu Santo, en la estructuración de la Santa Misa, como ahora la tenemos, siempre a partir del núcleo esencial desde aquella noche previa a la muerte de Jesús, se introdujo la oración de Jesús del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, la gran petición: venga tu reino. Este don es de Dios. Su plenitud, solo Dios lo hará. Pero la colaboración nuestra es necesaria. Hagamos pues realidad en lo que nos corresponde en esta petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense como hermanos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. De pie, por favor, oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Disculpen que antes de darle la bendición, si queremos una escuela para entender, vivir y difundir en las culturas el reino de Dios, es la Eucaristía, con tal de que rebasemos el mero devocionalismo. ¿Me explicó? Hay que venir con devoción, pero que no se quede ahí. Esto es una enseñanza de justicia, de solidaridad, de comunión, de alianza, de servicio, de transformación. Si lo comprendemos así, sabemos cómo trabajar por el reino allá afuera. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Demos gloria a Dios con nuestra vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.